Estamos trabajando en el tema de la aplicación de tecnologías de membranas para producir jugos microfiltrados o jugos clarificados que conservan las propiedades nutricionales y compuestos bioactivos que son beneficiosos para la salud. Hemos estado trabajando en el tema de la mora desde la producción primaria, la conservación post cosecha, determinando también el valor nutricional, la composición físico-química, el desarrollo de diferentes tipos de productos. Hemos estado evaluando el efecto de los procesos sobre la calidad de la fruta. Desde el 2001 se suscribió un convenio de cooperación entre el CIRAT y la UCR, y esto ha permitido que el doctor Fabrice Bayón esté trabajando con nosotros como un profesor más, como un investigador más del centro. Nos dimos cuenta que al caracterizar el fruto, que la mora de Costa Rica es una mora muy especial, la mora de altura no es diferente de la mora que hay en otros países, entonces nos dimos cuenta que esa mora tenía características que la hacían muy interesantes desde el punto de vista nutricional y funcional. Desde el principio del convenio trabajamos en tecnología que se llama de membranas, que consisten entonces en filtrar, separar diferentes componentes del jugo. En este caso, por ejemplo, para hacer la bebida de mora era separar microbios de forma selectiva, sin afectar los compuestos bioactivos, que ellos sí debían pasar a través de la membrana. Bueno, el principio es que uno, al hacer un producto sin calor, conserva mejor los compuestos bioactivos. Es como hacer un jugo que tiene las mismas características de la fruta fresca. No vamos a perder casi nada y entonces va a conservar sus compuestos bioactivos y hace que la facilidad de que está en el jugo en una botella para consumirlo cuando uno quiere. Gracias a este último desarrollo, pues hay un convenio con la empresa Siwa que llevaría al mercado una bebida certificada orgánica de jugo de mora que no requiere pasteurización. Entonces estamos en esto, estamos entonces no solamente saliendo con producto de mora, sino con pipa, con probióticos, que también es otro desarrollo tecnológico, que solamente, por ejemplo, eso de la pipa es otro ejemplo. La pipa no se puede pasteurizar. Las pipas que se encuentran en el supermercado están con conservantes, entonces no son naturales. Aquí el proceso permite procesar la pipa sin pasteurizarla. Y lo que hicimos es añadir adicionalmente un probiótico para ayudar a la salud del intestino. Entonces, sacamos así, gracias a esa tecnología, nuevos productos. Por ejemplo, otro producto que es piña también, que nunca se había hecho piña con enzimas. La piña contiene, por ejemplo, bromelaína, que usted calienta el jugo de piña y se pierde esto. En nuestros productos están, hacemos productos orgánicos. ¿Por qué es la razón? Porque es una tecnología que preserva tanto el producto que si lo hiciéramos a partir de una fruta que tiene agroquímicos, también preservaríamos los agroquímicos. Entonces, el hecho de partir solamente con productos orgánicos para preservar realmente lo más natural posible el producto.